bienvenidos a Klaus y sus bordados de listón. Hoy les voy a enseñar a hacer este tulipán. Este es de un listón de organza. Este listón de organza es de 4 centímetros de ancho. Entonces, en este momento lo vamos a hacer con listón de satín. Lo vamos a hacer igual con la medida de 4 centímetros de ancho. El largo no les digo qué largo es, porque no es según el doblez de cada medio triángulo que se va a hacer. Entonces, yo les pido por favor que no corten su listón. Vamos a ocupar el rollo, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a quemarle. Vamos a emparejarlo un poquito y vamos a quemarle para que no se nos dificulte. Vamos a hacer un doblez hacia enfrente, más o menos, porque le digo que depende mucho del doblez, más o menos unos 10 centímetros, unos 10 centímetros de doblez hacia enfrente, hacia la parte de frente, ¿sí? Lo doblamos hacia enfrente y vamos a hacer un medio triángulo, pero lo vamos a doblar hacia donde estamos nosotros, ¿sí? Y aquí vamos a doblarle un medio triángulo y vamos a ponerle un alfiler para que nos sostenga ya ese medio triángulo, ¿sí? El otro medio triángulo, aquí donde termina este, vamos a darle otra vez medio triángulo, pero hacia la parte de atrás, ¿sí? Y vamos a doblar la parte de atrás para que quede el medio triángulo por la parte de frente, pero vamos a doblarle a la parte de atrás para que salga el listón y podamos hacer el otro medio triángulo. Vamos a ponerle otro alfiler, ¿okay? Entonces, aquí donde vuelve a terminar, vamos a hacer otra vez un medio triángulo y luego otra vez doblarlo hacia la parte de atrás para poder formar bien ya el medio triángulo y volver a hacer la otra parte, ¿sí? Entonces mire cómo van quedando. Aquí vuelve usted a terminar y vuelves otra vez a subir medio triángulo, ¿sí? Pero ahora ya no vamos a doblar, ¿sí? La otra parte que quedó de aquí de donde empezamos, vamos a subir, ¿sí? Aquí, y vamos a acoplarlo con el otro, medio triángulo. Y vamos a cortar. Vamos a quemar. Pero para que no se nos dificulte un poquito, porque luego a veces se nos resbala la tela, el listón, perdón. Y vamos a quemar. Ay, mi gatita está ya dando guerra. Bueno, es que tengo una gatita que es mi acompañante, pero ahorita ya quiere salir. No le gusta hacer flores, pero bueno, vamos a terminar nosotros. Les va a quedar de este modo, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Cómo es la parte de atrás y cómo es esta parte. Y vamos a tener ya nuestro hilo y nuestra aguja para coser toda la orilla de nuestro cuadrado. Siempre procurando, le voy a quitar este porque me estorba un poquito, procurando agarrar los dos hilos. Vamos a emparejarlo y vamos a ir hilvanando toda la orilla, vamos a hilvanarla para que podamos formar nuestra flor. Bueno, ya que tenemos hilvanado toda la orilla, ahora sí que con mucho cuidado vamos a fruncir completamente. Jalarle bien.
Ya que le cosimos aquí en la parte de abajo, ya se pueden fijar cómo queda su tulipán, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ponerlo en su tela para que podamos a ponerle su coronita y su. Pero mira, bueno, vamos a cortarle y vamos a ponerle un alfiler por la parte de atrás para irnos un poquito más rápido, ¿sí? Ya que está aquí, vamos a con nuestro listón. Nuestro listón, creo que no puse bien el. Vamos a acomodarle. Y entonces, vamos, ya que tengan acomodado su tulipán, vamos a utilizar listón. Este es listón de seda de un centímetro de ancho. Vamos a medirlo, mira, 1 centímetro, ¿sí? Y vamos a ponerle su coronita. Entonces vamos acomodando. Ya les he enseñado a poner la coronita de sus flores para que no se nos dificulte. Vamos a sacarle aquí la parte del medio. La verdad queda muy, muy hermoso este tulipán. Hay también listones que se prestan, otros listones que también lo cuestan un poquitito de trabajo, pero la cosa es tratar de acomodarlo. Nosotros mismas ahora sí que lo manipulamos un poco para que pueda quedar bien. ¿Sí? Si se fijan, ya ustedes ya lo van acomodando para que quede su tulipán. Y por último le ponemos aquí en la parte de la orilla. Para terminar, ya con la coronita de nuestro tulipán, ¿sí? Si ustedes pueden ver, qué diferencia, este es de organza, este es del satín. Entonces, vamos a hacerle un tronquito, pero vamos a hacérselo sencillo para que no. Ya es cuestión de cada quien cómo guste hacer su tronquito del tulipán. Ya nada más, si ustedes se fijan, yo lo giré y le metí con la misma. Pero vamos a ponerle en esta parte del medio. Sacamos nuestra aguja para sostener. Esto nada más es sobrepuesto para poder ya darle el terminado al tulipán. ¿Sí? Y ahí está. Este es el tulipán. Si ustedes lo quieren hacer ya de un listón ya de 5 o 6 centímetros, les va a quedar un poquito más largo. Pero bueno, si se alcanza a apreciar el tulipán. ¿Sí? Y vean qué bonito quedó. Pues espero que les haya gustado, amiguitas. Dios les bendiga. Muchas gracias porque siempre están al pendiente de los tutoriales. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Las quiero mucho. Besitos.